se casa este el sábado 11 de diciembre con Yanira Cárdenas, la cubana, la rubia cubana con la que ya lo hemos visto celebrando el cumpleaños de su madre, acompañándolo a diversos eventos e incluso saliendo como pareja de amigos con Pedro Galese y su esposa. Ese es el parte que todos hemos tenido acceso a este parte, como bueno, un peruano lo sabe y otros los demás lo promocionan. Pero Yosimar, hemos descubierto nosotros que Yosimar está casado en los Estados Unidos. Y estos papeles que nosotros tenemos acá en nuestras manos son de la oficina del condado de Orange, donde es un registro público al que todos podemos acceder, donde se dice que la esposa americana, que es una peruana que reside allá y debe tener la nacionalidad, le ha pedido el divorcio. Michelle Luan Moscol le ha pedido el divorcio a Yosimar Diego Alejandro Fidel Farfán. Aquí les va la historia. Buscador de registros de la corte. Disolución de matrimonio. Michelle Luan Moscol, peticionaria. Yosimar Diego Alejandro Fidel Farfán, demandado. ¿Cómo es eso que le están pidiendo el divorcio a Yosimar en los United? No, que estaba soltero, mi compadre, que todavía anunciaba su matriqui con su cubana. Pero este documento gringo de los registros de la Corte de Florida revelaría el secreto mejor guardado del aventurero Yosimar. Este caso se presentó en los tribunales del circuito del condado de Orange, el Palacio de la Justicia. El juez que supervisa este caso es Vicente Xu. El estado del caso es pendiente. ¿Pero quién es la esposa del salsero? Se llama Michelle Moscol. Tiene 21 años, perucha como el cantante. Esta chiquilla, ¿cómo Michi ingresó a la vida del salsero? ¿Y por qué se quiere divorciar de él? O quizás, al igual que María Fe, se enteró de la cubana y mandó a rodar a Yosimar. Acá te contamos todos los detalles, porque no todo lo que brilla es oro. ¡Con la mano para arriba, tú! Con la mano para arriba, 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 arriba. El salsero desde hace muchos años conoce a Michelle, exactamente cuando todavía se le veía a Takuchi, reencontrándose con la chibola en junio de este año, mes en el que fugó a la tierra del tío Sam para hacer sus conciertos. Pero en esta supuesta historia de amor hay un cómplice de terror. Tocó visitar a mi familia, a mi tía Charo, a mi prima Rosemary. Hola, Chuki Chuki. En los primeros dos meses de Yosimar en Gringolandia, el tal Chuki ha sido su mano derecha. Él habría sido el encargado de encontrarle hasta la jato, donde vive el ex gordo. Es tan cercano Chuki, que conoce muy bien a la familia del salsero. Pero más que un gran amigo, sería el cuñado de Yosimar. Porque Chuki en realidad se llama Juan Carlos Moscol, hermanito de Michelle Moscol. Suponemos que este matrique fue una bendición para ambas familias que se conocen muy bien, porque en esta foto de antaño vemos a Yosimar y su madre posando junto a la familia Moscol y de Yapa la idoña, notándose mucha complicidad. Pero lo extraño es que nadie guardó algún recuerdo de la boda, ni una foto de la torta, ni de ella con el vestido de novia, ni de la pedida de mano, nada de nada. Pero más extraño nos parece ver las redes de la una esposa de Yosimar, que parece ser de la comunidad LGTB. Te adoro, come up again. Aquí suponemos que solo hay dos opciones: o la veinteañera cambió de gustos y engañó al salsero, o Yosimar creó este matriqui para obtener papeles gringos y quedarse en los United. Pero al parecer, algo salió mal, y Michelle desde el 6 de octubre, como muestra este documento de los registros de la corte del condado de Orange County, en Orlando, se arrepintió de casarse y pidió su divorcio. Con razón está tan apuradito por casarse con su cubana rubia, pero mejor, ándale rezando al juez Chu para que agilice tu divorcio y te puedas volver a casar. No sabemos si por amor a la rubia o a la residencia.